Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del Age of Empires III Definitive Edition. Y aquí estamos en frío invierno, que jugó esta misión en pleno julio, pero no pasa nada. El ejército colonial se enfrentaba a un duro invierno en el Valley Forge, pero la milicia de Nathaniel estaba allí para ayudar. Ok. Bueno, pues vamos a ver qué necesitan. Oh, ay, guapo, guapo. Pero aún les aguardaban muchos retos. Los británicos y los mercenarios contraatacaron y derrotaron a los colonos en Brandywine y Germantown. En diciembre, el ejército de colonos se retiró al campamento de invierno en Valley Forge a esperar la primavera. General, no podemos pasar aquí el invierno. Moriremos de hambre. No tenemos alternativa. Debemos reagruparnos y pertrecharnos. Muy pronto combatiremos al ejército de Cornwallis. Los novatos necesitan entrenamiento. Lo que necesitan es comer. Puedo atravesar las líneas enemigas y traer los suministros que necesitamos. Un plan brillante. ¡No! Quería dar la pausa. ¿Ese tío que ha muerto en segundo plano? Me han pagado para... Bueno, pues imagino que va a ir a por suministros en el Valley Forge. No resistiremos el invierno en estas tiendas. Los hombres deben construir cuarteles en condiciones. Construirse cuarteles dentro del campamento. Ok. Los hombres no durarán mucho trabajando con este frío. Regresad a las hogueras si hace mucho frío. ¿Pierden vida? Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo construir los cobertizos? Ajá. Pero puedes... Ajá. Vale, entiendo. Bueno, pues vamos a ir aquí. Tú vas a ir, pues no sé, pues... Venga, osito grizzly. ¿Los revolucionarios pueden sacar recursos? ¿O es solo en esta misión? 6, ¿no? Entonces me hacen falta 420. Venga, vamos. Madera. Ok. Entiendo. Todo gira en torno a la madera, ¿no? Vamos, 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 que voy a seguir sacando leña. Voy a devolverlos porque se van a morir. Ahí, ahí, recuperando vida. Dos, tres... 4, 5 y... I'll do it. 6. I'm ready. Hay muchas cosas por aquí, ¿eh? ¿Eso qué es? 110 de alimentos. Terminamos de construir los cobertizos. Perfecto. Ahora debemos concentrarnos en obtener alimentos para las tropas. ¡Nos están atacando! Los panaderos proporcionarán alimentos, pero no gratis. Los panaderos ahora no tienen dinero. Tal vez las tribus locales puedan darnos alimentos. El dinero no será un problema. Seguro que mis nietos lo entienden. Debemos asegurarnos de evitar las patrullas británicas. Vale. Ah, vale. Ok, entiendo. Tropas británicas. What is your command? I'm ready. Vale, la pregunta es... ¿Cómo voy yo hasta allí? No sé, sé dónde están, pero... Podemos obtener más alimento del panadero que vive al sureste. Pero habrá que burlar a las patrullas británicas. Vale, bueno, pues vamos. Bueno, pues vamos. ¿Pero hay refugios o algo así por o no? Wow. Aquí ha muerto alguien. Nos perdimos en la tormenta. ¿Puedes llevarnos? Lleva el carro de alimentos al campamento. Cuidado con las patrullas británicas cuando vayas a Valley Forge. Vale. A ver, entre no hay patrullas, ¿no? Hombre, no. Hombre, no. Gracias por tu ayuda. 1000, ok. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. ¿Cómo los evito a estos? ¿Cómo los evito? Mira, ya se van. What is your command? Consider it done. What is your command? Right. I'm going now. I'm ready. I understand. El panadero nos venderá alimentos, pero no serán baratos. Bueno, 100 no es mucho. Considero. I'm ready. Right. What is your command? Consider it done. Yes, I'll do it. A ver, hago esto porque no puedo seleccionar a todo el mundo, entonces claro. Ah, no puedo hacer esto. Más fácil. A ver, les escoltamos. Alright. Detente. Vale, en teoría vía libre. Ah, mira. ¿Qué? Ah, vale. Consigo el elemento, ya decía yo. Decía yo que había pasado. Qué susto. A ver si puede por sí sola. Hay otro carro de alimentos listo para volver a Valley. ¡Wow! Nosotros seguimos nuestro camino. Uy, 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 uy. Eso, eso, a por ellos. Y ahora distraerlos. No me jodas, hombre. No me jodas. ¿Qué dices? ¿Me atacan? ¿En serio? ¿Me atacan estos panolis? En teoría. Ahí estamos. Hemos sobrevivido a lo peor del invierno. Ahí está, vale. Los británicos. Reúne a los hombres y destruid el fuerte de Cerro Hierbo. Ok. Ahí está el fuerte. ...80... ...90... ...y 100. O sea que estos sí pueden sacar recursos y los otros no. Venga, estos. Espera, ¿y si hago esto? ¿Me da población? No me da. Va mierda. Vale. Entonces, estos pueden hacer cosas, ¿no? Pueden reclutar y demás. 1, 2, 3, 4. Cinco. Vale. Es que puedo esperar a pasar de edad para que lleguen los trabua estos. Aunque no puedo reclutar. Puedo reclutar colonos. Para. Ahí estamos. Bueno, pues entonces 2 granjas. Bueno, 1 hacienda. Y... funciona artillería, eso está bien. No. ¿Cuál es la diferencia entre estos y estos? Tiene distinto ataque. Bueno, ok. Espera, que estoy viendo. Me envía un mensaje. Ahora vengo. Vale, ya estoy. Bueno, pues como sabéis, a mí me gusta arrasar, así que voy a hacer madera y monedas por un tubo y se van a cagar, pero vamos. Buah. Más madera, que esto es la guerra. Y aquí tenemos 4. Venga. La verdad es que no os necesito a vosotros aquí. Pero si quiero hacer solamente cañones, porque infantería tengo ya bastante. Y puedo reclutar aún más. Hombre. Hombre, ¿qué tal estamos? Qué cabrones disparándome a mí. A mis pobres colonos. Ahí estamos. Vale, pues ahora a talar madera. ¿Y dónde podemos picar? Pues bastante lejos, ¿eh? Vale, cuando lleguemos a cuando lleguemos a 10 cañones vamos a por ellos. What can I do? A ver, la pregunta es... lo sé, pero ¿cómo voy hasta allí? ¡Pumba! ¿Cómo voy hasta allí? Vale, paso por aquí. A través del río Hudson. Ok, voy por aquí y luego subo, ¿no? Ah, si está directamente aquí. Vale, 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 vale. Ah, pues no. ¿Por qué no puedo ir por aquí? Ah, vale, hay que hacer todo esto. Vale, 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 vuelvo. Vale, 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 vale. Entiendo. Entiendo. Vale, voy a hacer oro ahora. Bueno, monedas. Porque ya tengo a 11 haciendo madera. Y es más que suficiente. Así que... Entonces, ¿estos pueden ir aquí? No, no pueden. Solamente los coronos pueden. Bueno, pues aquí. ¿Qué hace? Así. ¿Qué puedo pedir a estos? Uy, uy, uy. Hola, muy buenas. Perfecto. Así. Cinco cañones. ¿Y puedo reclutar más? Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Porque carne no me hace falta. Así que... ¿A dónde van? ¿Qué intentan destruir? Ahora, ¿y esto? Un granero. ¿Esto qué me da? ¿Me da algo esto? No. Venga, dos cañones más. Es que por aquí, es que claro, hay un destacamento, otro, habrá otro por aquí, entonces y luego se sube por aquí, vale, y hay que destruir el fuerte, ¿no? Vale, el fuerte Pawnall. I'm going now. Yes, I'll do it. Consider it done. Yes. I'm ready. Vamos, llega a 400 antes de que lleguen. Vamos, vamos, vamos. No van a llegar. Creo que no. Mira, fíjate que a lo mejor sí. Sí, va a llegar. Va a llegar. Vamos. Ya tengo 10 cañones. Ojito. Bueno, pues dentro de poco... Ah, por ellos. ¡Hola, Jota! F. ¡Hola, Jota! Venga, uno... Venga, 4 más. Dos... No llego a 4. A 3 a lo mejor llego. A 3 llego. Aquí están. Hola, muy buenas. Los voy a destrozar. No lo van a contar. Tengo 13 cañones. Y más que puedo tener. Buah. Vale, yo creo que así estará bien. Y nos dirigiremos al fuerte de Cerro Yermo. What is your command? Right. I'm ready. Yes? I understand. Hasta luego. ¿Alguien por aquí? No parece. Vale, seguimos poquito a poco. Wait, what? Venga. Muy bien. Eso, eso. A destruir todo. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora, con paso firme. Hasta luego. Venga. Pam 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 pam. Pam 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 pam. Oye, 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 cabrones. Pam pam param pam parabaram. Pam 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 parabaram. Pam 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 param pam param. Pumba. Puse más rápido. Let's go. A por el fuerte. Uy, wow, no. A por esto primero. ¡A por ellos! Muy bien. Uy, bo. Venga, centro urbano. Al carrer dentro de nada. A por el fuerte. Ya estamos ganado. Ahí estamos, vamos. Los colonos han sobrevivido para luchar otro. Ya está. Vale, perfecto. Uy. Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Ha estado interesante el hecho de, bueno, pues ir creciendo poquito a poquito y ya de un golpe ahí ¡pumba! Ha estado bastante bien. Venga. Bueno, pues la semana que viene nos veremos a la misma hora para venganza. Uy, la venganza. La venganza siempre mola. Siempre mola vengarse. Bueno, pues muchas gracias otra vez por seguir esta serie cada semana y nos veremos la semana que viene a la misma hora para la misión venganza. Un saludo y hasta la próxima. ¡Chao!